Hoy vi a Ruyá y a su madre. Hablamos. ¿No llegaste a pensar que ese bebé fuera tuyo? ¿Ni un solo momento? Lo que estoy sintiendo es miedo. Le tenemos miedo a un niño inocente. Y nos lastimamos uno al otro. Esto es imperdonable. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos por ese bebé. Tal vez seré peor padre que el mío, pero lo intentaré. Tú, ¿qué vas a hacer si yo soy el padre, Ferija? Si el orgullo fuera dinero, sin duda seríamos millonarios. Baja la voz, papá podría escuchar. ¿Qué me importa? Es más, tendría que escucharme. Ya es hora de que sea más inteligente. Y tendría que preguntarse en dónde se equivocó que su hija es una mentirosa y su hijo un ladrón. Te lo advierto, no juzgues a mi padre. ¿O qué? ¿Vas a golpearme? ¿O tal vez a matarme? O como no tengo a dónde ir, quizá me saques a patadas de aquí. Querida, entra. Qué gusto verte. Pásame las pantuflas. Ven, dame un beso. Muy bien. Tío, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Siéntate. ¿Y cómo estás, mi niña? ¿Qué te trae por aquí? Vine a ver a Ferija y también quería verte a ti. Y dime, ¿cómo está Ferija? Me siento un poco mal. Madre, Ferija no me abrió. ¿Qué? De hecho, la vi cuando entraba al edificio, pero yo creo que no quiso abrir cuando vio que era yo la que tocaba la puerta. Ay, ¿pero qué le pasa? Lo siento, hermano, pero es que esa niña ya lleva bastante tiempo ignorándonos a todos. Solía sentirse incómoda con nosotros cerca, pero ahora es como si no existiéramos. ¿Qué fue lo que le hizo, mi niña? ¿Eh? ¿Que ahora ni siquiera le abre la puerta? Si todo lo que mi hija quiere es la felicidad de la familia. Ella simplemente trata de ser amable con su prima. Mamá, no sigas, por favor. Hatice, recuerda que ella ya no es asunto nuestro. Y tú que la llamabas hermana, no te deja entrar ahora que ya tiene dinero. Contrata a Gulfidán para que le limpie su casa. Mira qué bien. ¿De qué estás hablando, Hatice? ¿Ah? Así están las cosas, hermano. Mientras aleja a mi hija, su marido le ofrece trabajo a su hermano como si le lanzara comida a un perro hambriento. Y ahí la tienes, como una reina esperando a que nosotros recojamos su basura. Se da el lujo de llamarle a la mejor amiga de su mamá para que trabaje para ella. Nos está echando en cara su dinero. Y para colmo, deja entrar a esa muchachita que rompe el matrimonio de mi hija, pero no quiere ver a su propia prima que viene a buscarla hasta su puerta. ¿Y para qué fuiste a verla, eh? ¿Ah? Mamá, la mujer embarazada ya dio a luz, por eso fui a verla. Ya es bastante tarde para eso, Mehmet. Y aún sigues aquí. Si ese bebé es un zarrafoglú, la orgullosa de tu hermana no tardará en irse de su casa. Y trabajaremos el resto de la vida para pagar sus deudas. Ay, me pregunto dónde habrá ido mi hermano. Es que no pude controlarme. Ay, ¿por qué no sales y vas a buscarlo, hijo, por favor? ¿Qué puedo hacer, tía? Tal vez necesite estar un tiempo a solas. Thank you.